Tobías Cristaldo, el bailarín de 11 años que ganó una beca en la Escuela del Teatro Bolshoi en Brasil, fue recibido como un héroe por sus compañeros de danza. El niño está decidido a aprovechar esta oportunidad, aunque signifique estar lejos de sus seres queridos. Al llegar a Luque, su ciudad, lo primero que hizo Tobías fue llegar a una de las academias donde practica danza, a compartir con sus maestros y compañeros el logro de haber ingresado con una beca completa a la Escuela del Bolshoi en Brasil. Y no es para menos, ya que fue uno de los pocos privilegiados en quedar de más de 600 postulantes para formarse en una de las escuelas más exigentes y prestigiosas del mundo. Estuve muy contento por solamente llegar ahí, a estar ahí, porque no todos pueden llegar. Yo siempre digo, si no llegamos hay que procurar y procurar hasta llegar. La prueba que me asustó un poco fue la prueba de física, porque yo no sé si estoy flaco, estoy gordo, estoy bien, así. Pero yo siempre confié en mí y dije que me iba a quedar. Por suerte me quedé en esa parte y en la parte así de estiramiento y eso, yo ya sabía que me iba a quedar sí o sí. Si bien la familia de Tobías asegura que el mérito es suyo, él cuenta con una fuente de apoyo inagotable en sus seres queridos. Cuando el niño decidió seguir los pasos de su hermana en la danza, su padre, Vidal, desprendido de todo prejuicio característico sobre los varones que bailan, decidió apoyar la vocación de su hijo. Incluso asegura que la danza no es para débiles. Yo creo que no debería de tener ese prejuicio para el bailarín. O sea, aparte es una de las modalidades más difíciles que yo he visto en mi vida. Yo creo que el bailarín es lo más difícil que existe en la vida, pues la disciplina, la entrega, el amor propio, hay muchas cosas. Yo creo que no todos queremos bailar, pero yo creo que no todos pueden bailar. Tobías eligió el camino de la danza al admirar los progresos de Rebeca, su hermana mayor, quien es también una excelente bailarina. Ella se debate entre la felicidad del logro de su hermano y el sacrificio que significará separarse de él. Me siento muy feliz y contenta por él, pero en parte también triste porque un año sin él. ¿A quién le duele? ¿Sí? ¿A quién le voy a contar mis problemas y a quién le voy a abrazar para dormir? Y todo eso. Orgullosa. Sí, siempre orgullosa de él. La beca de Tobías es completa e incluye, además de las clases en el Bolshoi, su matriculación en una escuela regular, transporte y estadía en una vivienda social. Su rendimiento será acompañado también por un psicólogo, un nutricionista y un preparador físico. La madre de Tobías ya piensa en los detalles de su estadía en Brasil. Va a quedarse en una casa social con una madre social que es una excelente persona, la conocí de cerca, estuve con ella en todos estos días, le acompañó al 100% a Tobías, conocí quiénes van a ser sus hermanos en este caso, ¿verdad? Porque justamente son también paraguayos que alguna vez fueron becados allá. Están dos paraguayas y un paraguayo, que ya son jóvenes, ¿verdad? Él va a ser el primer nenito ahí en ese lugar. El logro del niño tampoco es fruto del azar o la casualidad. Por sus méritos, Tobías fue becado en varias academias de diversas disciplinas. En la Escuela Cascanueces se pulió como bailarín clásico en los últimos 2 años. La maestra que confió en su talento no logra esconder su emoción. Al ver tanto interés en este chiquito, cuando nosotros le decimos porotito, y miren lo que nos demuestra Tobías, ningún poroto, es un grande hoy día y estamos muy contentos, felices, celebrando este gran acontecimiento, porque es una escuela muy codiciada por los bailarines. ¿Quién no sueña o no soñó alguna vez estar ahí? Y formarse ahí, ¿qué más quisiéramos? A pesar del sacrificio y de los renunciamientos que acompañarán a este cambio de vida desde febrero del próximo año, Tobías ya está mentalizado y no duda en abrazar esta oportunidad. No es por hablar mucho, no por hacerme así de la gran cosa, pero siempre hay que procurar estar arriba y mantenerse ahí, y si es posible, subirse más.